Y hola guachines, ¿cómo están? Estamos en otro video del canal, yo soy Mago y hoy les traigo nuevos contratos para CSGO. Si no se lo quieren perder, no se vayan del video. ¿Tenés un montón de stickers malísimos y baratos? Pues te presento CSG.bet. En CSG.bet tendremos la típica ruleta, crash, coin flip y también tendremos cajas misteriosas. Y lo mejor de todo es que CSG.bet cuenta con su propia tienda de ítems, contando con gran variedad de ítems de CSGO, RAS y TF2. Además, si colocamos trade.skin en nuestro nombre de Steam, nos darán un extra a la hora de depositar. Y a la hora de retirar o hacer los intercambios, será súper rápido, ya que el bot de la página tardará menos de un minuto en enviarnos las skins. Sin duda alguna, este es uno de los puntos más fuertes de la página. Además, si escriben MagoKnightRef en el chat, tendrán habilitado el free coin y podrán reclamar algo de balance gratis. Ahora sí, antes de empezar con los contratos, les voy a pedir que si no están suscritos al canal, se suscriban y dejen alto like. Eso me ayudaría muchísimo a seguir trayendo este tipo de contenido al canal. Para el primer contrato vamos a utilizar armas de la caja Prisma 2 y Danger Zone. Necesitamos 6 armas de la caja Prisma en Field Tested y 4 armas de la caja Danger Zone en Minimal Wear. Este contrato es muy barato, saldrá alrededor de unos 90 centavos y tendremos casi un 60% de probabilidades de que el contrato salga profit. Si sos una persona al que le gusta hacer contratos de CSGO pero no quiere arriesgar tanto dinero, te voy a dejar acá arriba una serie de contratos rentables y baratos que estamos haciendo en el canal. Para el segundo contrato vamos a utilizar armas de la colección Dust 2 y Overpass, y necesitamos 2 armas Field Tested de Overpass y 8 armas en Minimal Wear de Dust 2. El valor de este contrato será de aproximadamente $1.72. Las probabilidades de profit serán de aproximadamente un 20%. Sacaremos profit con cualquiera de las armas de Overpass y el mayor profit será con la SSG de Toad, que nos dará un profit de casi $5. Y palpitando al final del video, te voy a pedir que si aún no te suscribiste, te suscribas y dejes alto like. También te voy a pedir que lo compartas con algún amigo. Si te gustan los contratos y a él también, podrían jugar una batalla de contratos para ver quién saca más profit de los dos. Y ahora sí, para el último contrato vamos a utilizar armas de la caja Falchion. Estas armas tienen que estar todas en Field Tested. Dejaré la captura un rato en pantalla para que puedan ver los floats. El valor de este contrato será de alrededor de $4.40. Y el profit lo sacaremos solamente con la MP7 Nemesis. Y bueno, eso fue todo lo del video de hoy. Espero les sirva, espero les guste y no se olviden, yo soy Gonza y nos vemos en el siguiente video. Chau chau. Acabo de decir vídeo como los españoles. Creo que estoy viendo muchos videos de CSGO España.